Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a su canal de Tito el Guanaco. Bueno, en esta vez mi gente vamos a inventarlos algo. Vamos a inventarlos algo porque yo quiero enseñarles qué es lo que quiero hacer. Porque mire, aquí a mí no me gusta, le puedes platicar un ratito. A mí no me gusta que una puerta tope abajo del piso y cuando la abra que raspe, que venga ahí. Si me ven ahí es que estoy como enseñándole. Me gusta que las puertas de los cuartos especialmente que abran bonito y no topen abajo, en el piso de abajo. Ahora les voy a enseñar de qué estoy hablando. Ven esa puerta ahí, que ahí no les puedo enseñar porque ahí es la recámara de María Luisa. Miren, si ven abajo, si ven ahí está topando y allá también, miren, miren. Lo que no me gusta es que si esta puerta, espero que María Luisa la tenga, o si, escuchen cómo topa poquito. Eso es lo que no me gusta. Miren, ahí topa. Ahorita vamos a tratar de arreglar esa puerta. Eso es lo que vamos a hacer, o sea que, porque quiero que esa puerta cierre sin topar ahí en el piso, para cuando María Luisa venga, nada más jale su puertecita, miren. Nada más jale la puertecita y que no tope. Así es que vamos a hacer eso y ustedes acompáñenme, acompáñenme. Vamos a ver, voy a quitar esa puerta y así les voy enseñando lo que voy a hacer hoy. Así es que ahorita pues voy a alistarme, voy aquí a salir y vamos a arreglar esa puerta. Porque miren, no es que me crea profesional, pero como ya hice esta puerta, miren. Les enseño. Miren, miren, así. ¿Se acuerdan esta puerta que puse? Miren, así es como les digo yo, que tiene que abrir una puertecita, miren, que no tope. Escuchen, miren, bonito cierra. Así. Pues vamos a intentar esa puerta de María Luisa, que lo que sucedió fue que cuando se puso el piso, pues, como ustedes saben que el piso, si voy aquí con este chunche, ¿por qué? Cuando se puso el piso, pues el piso subió un poquito. Así es que por eso la puerta quedó así como pegadita. Pegadita ahí cuando abre, hace ruido. Así es que para evitar eso, pues entonces vamos a cortarle un poquito. O le raspamos un poquito. No es que sea profesional, acuérdense. Yo soy metiche nada más. Pero a veces es bueno hacer eso. O sea, se distrae, como ahora Miguel de Cango. Y no hay nadie aquí, me dejaron solo. Pues voy a hacer algo para no aburrirme y estar aquí con ustedes. ¿Y qué tal los queda bien la puerta? Ya ganamos algo entonces. Así es que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y les voy enseñando cómo me va quedando. Primero voy a quitar la puerta. Ya vengo. Bueno, mi gente, por aquí sigo. Por aquí sigo. Yo, como les dije, hay que arreglar esa puerta. Y si no se arregla, mi gente, pues la echamos a perder y la solución es comprar otra. Pues esta puerta, déjenles explico qué es lo que me había pasado. Bueno. Me había pasado de que hace bastantito ya le había cortado a esta puerta, ya le había cortado a esta puerta. Ahora les voy a mostrar. Ya le había cortado y ya, o sea, prácticamente ya aquí como trae una pulgada de madera, ya no tenía para qué cortarle. O sea, ya ni, es más, cuando le corté, así estaba, mire, pero ahora lo que trato de hacer es arreglar esta puerta con este pedacito de madera que me lo encontré de la otra puerta que puse por allá, que ya le había cortado, me encontré este pedacito. Ahora voy a arreglar la puerta para que ya me vaya quedando así, mire, como cuando ya vienen de fábrica. Hay que intentarlo, yo les digo, yo profesional no soy, pero me gusta travesear aquí en mi casa, tratar de arreglar esta puerta. Yo ya le quité un pedazo a esta puerta. Pero ahora me fijo que no me acordaba antes que ya no tenía la madera ahí de abajo. Ahora, como me encontré ese pedacito, ahora estoy arreglando la puerta, no solo cortándole. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, voy a hacer ahorita para que esta puerta los quede como nueva. Así es que así los va a quedar bonita. Y aquí sigo, ya la corté, ya le corté, ya les dije, pero ahorita la estoy arreglando, estoy poniéndole su pedacito de madera abajo para que no se lo vaya a pandear la puerta. Y aquí seguimos, allá después les muestro cómo me quedó.
Bueno, mi gente, por aquí seguimos intentando arreglar esta puerta. Bueno, por ahí me dijo un amigo, Don Tito, me dijo, no hay cosa que un buen caqui no solucione. Así es que espero que él tenga razón. Les voy a mostrar por qué. Porque miren, yo como les dije que esta puertecita la iba a dejar como nueva, como ya no tenía madera. Entonces, y fui a buscar la engrampadora que tenía ahí. No tiene clavos. Pero como yo le agarro el consejo a mi amigo, dijo, no hay cosa, Don Tito, que un buen caqui no solucione. Espero que tenga razón porque miren, 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 ya le puse la maderita, le puse el pegamento y así me va quedando ya la puertecita. Miren, miren, miren. Y si no sirve, ya saben, pues iré a comprar otra entonces. Pero por lo menos ya lo intenté. Así es que mire, así me quedó la puertecita. Miren, miren, miren. Selladita, completa. Ya le corté un pedazo y ya ahora me va a quedar bien allá. Porque si no puedo arreglar esta puerta, tengo que ir a comprar otra. Y me va a pasar lo mismo. Lo malo es que María Luisa entonces no va a tener puerta. Pero miren, la lucha hago. Así es que déjenme en sus comentarios qué les parece yo mis inventos, así, mis cosas, mis... Pues lo que hago es desarmar, más bien dicho. Pero bueno, si no se anima uno, pues entonces ¿quién se va a animar? Así es que aquí estoy cuidando la puertecita, que pegue el pegamento y ya después la vamos a instalar allá, ya la ponemos y si queda bien, ya la hicimos. Y si queda mal, pues bueno, ya qué. Así es que bueno, ya les voy a ir enseñando poquito a poco cómo me va a quedar esa puerta. Bueno, mi gente, aquí andamos queriendo poner esta puerta, pero bueno, hasta estornudando ando ahora. Bueno, el problema que tenemos, ya la puse, mire, ya la puse, ya la puse. Bueno, la acabo de instalar y lo malo es que no, mire, arreglé un problemita, pero aquí se ve de que como fue pintada, tiene cosas de pintura. Así es que lo que vamos a hacer es rasparlo un poquito, mire, limpiarlo un poquito, vamos a limpiar, a limpiar. Bueno, no puedo poner este chunche, así es que tenemos problemas. Lo que estoy haciendo es, mire, raspándola aquí, tumbándole un poquito la pintura para que entre. Ya la puse, entonces ahorita vamos a cerrar esta puerta. Todavía me le falta clavarla ya, mire. Ahí nada más le he puesto uno, nada más. Pero yo lo que quiero ver es que si realmente valió la pena. Miren, miren, miren cómo me quedó esa puerta. No, hombre, si parezco profesional, miren, miren, miren. Ahorita el corte, miren, miren cómo me quedó. Y si acuerdan que les dije que íbamos a arreglar esa puerta, le pusimos madera abajo. Si acuerdan que le puse pegamento ahí al pedacito de madera que le pusimos. Y miren cómo me quedó. Ahora, pensé, pensé, para que vean, voy a ver qué me invento para enseñárselas. Bueno, ahora voy a ir a enseñárselas para que vean cómo me quedó esta puerta. Miren, la pueden abrir. Miren, 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 miren. ¿Se acuerdan cómo estaba? Escuchen. Miren, miren, miren ahora. Miren. No chillan, nada de abajo, bonita. Miren, así. Ahora cuando venga María Luisa, va a decir, qué diferencia ahora. Pero deje que compongo este chunche porque lo veo que está un poquito pando. Porque mire, ahora no tengo quien me esté grabando, o sea que. Ahora sí, así es que otra muestra. Miren, miren. Por ejemplo, si voy a entrar, entro y aquí estoy, miren, miren, miren. Cierro la puerta. Miren qué bonito. Espero que me escuchen. Miren. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ya que andamos ahí entonados, voy a ponerles otros dos clavitos porque, como les dije, no le he clavado abajo. ¿A qué les parece? Déjenme sus comentarios si vale la pena en realidad andar inventando uno aquí. Ese ahí se me fue chueco, pero bueno. No hay cosa, me dijo mi amigo, que no tenga solución. Así es que vamos a ver si ya sale aquí. Eso sí, ya ven. Ahí está. Le damos una apretadita más. Ahí está. Y nos queda como anillo al dedo. Miren, vamos a otra probadita. Ojalá que no.
¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo les digo, profesional no soy, pero en mi casa, ¿por qué no? Si no me queda bien esta puerta, voy y compro otra y ya. Pero en este caso, me quedó bien, me ahorré el dinero de comprarme otra o de molestar a un amigo que viniera a enseñarme y todo eso. Y ahora no, pues ya lo hice yo. Así es que, ¿qué les parece? Espero que les guste y ya me compuse la puerta. Miren, ahí la ven, todo bonito. Así es que la cosa es ponerse y es todo, mi gente. Espero que les guste. A la hora que vaya a ver este video, que Diosito, a la hora que vaya a ver este video, que Diosito me lo bendiga. Pues ya hice una cosa más, así, pues estaba aburrido, así es que ya estuvo, me divertí un poquito y arreglé la puerta. Así es que, si usted este video lo va a ver en la tarde, a mediodía, en la noche, pues que Dios los bendiga. Y ya saben que yo aprecio mucho el tiempo que se toman en escribir un comentario y todo eso, y yo se los leo. Así es que muchísimas gracias por el apoyo que le dan al canal de Tito el Guanaco. Espero que les haya gustado el invento ahí. Miren, se la puedo enseñar porque yo me siento orgulloso yo mismo. Allá quedó la puertecita, mire, 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 me siento orgulloso de hacer. Así es que Dios me los bendiga y los vemos en el próximo video.